El Evangelio cambia en estas Navidades 2016, llevó alegría y esperanza a más de 3.000 niños de las comunidades más desasistidas en el estado de Yaracuy, quienes disfrutaron de un día lleno de muchas sorpresas, con majestuosas presentaciones artísticas, magníficos vestuarios, princesas y superhéroes, que hicieron de este 17 de diciembre un día especial para los más pequeños y sus familias. Oviedo, he venido por primera vez, muy bella todo el espectáculo, de verdad demasiado hermoso, excelente. Verle en los hijos de uno la emoción de este acto, de esta actividad muy bonita, muy agradecida de estas actividades. Todo fue muy, muy, muy súper bien, todo lindo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, y bueno, chévere, la pasamos muy bien. El pastor Jesús Hernández compartió un mensaje centrado en Jesús. Posteriormente invitó a los presentes a recibir a Jesús en sus corazones, siendo este el mejor regalo que pueden recibir en esta Navidad. Si tú hoy pones tu corazón en Jesús y le dices: Jesús, ayúdame, lo primero que va a suceder es que las esperanzas en tu corazón van a regresar. Hoy necesitamos darle esperanza a las familias venezolanas. Necesitamos hablar de que hay un Jesús que les ama, que no les condena y que quiere bendecir sus vidas. Vamos, levante sus manos allí y repita conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de vivir de espaldas a ti. Buenas tardes, mi nombre es Ángel García, vengo de la comunidad Las Tejitas, municipio Cocorote. De verdad que hoy compruebo, certifico de que es una organización espectacular. Como padre, como representante de los consejos comunales y de los CAP donde yo vivo, de verdad que nos hemos quedado, hablo por todos nosotros y creo que por la mayoría de las personas que se encuentran acá, es algo fenomenal. Hay que estar para vivir la emoción que se siente, disfrutar de toda esta elegancia. Esto es espectacular, un tremendo espectáculo, y de verdad muchísimas gracias a la Iglesia Maranata. Algo fenomenal, sin palabras, de verdad, muchísimas gracias. Me llamo Peter López, me pareció muy bien la actividad, feliz. Sí, Valeria, gracias a la Iglesia Maranata por darnos este regalo. No habían pensado que lo podemos pasar tan bueno, está demasiado bien, y de verdad bendecida, y me siento una mujer muy bendecida, mi familia, de verdad Dios me la bendiga siempre, y sobre todo con mi urbanismo, y de verdad muchas gracias principalmente con Dios por este evento tan espectacular. El Evangelio Cambia está organizando este evento Navidad Alegre. Hemos colocado un eslogan: un juguete por Venezuela. Hemos hecho un esfuerzo, todo el voluntariado del Evangelio Cambia,
más de 800 personas que están sumadas a una logística y aparte a un aporte también de una contribución, en este caso un juguete. En esta mañana tenemos más de 3.000 niños que van a ser beneficiados por juguetes. Vamos a regalarle una sonrisa o a intercambiar. Mientras entregamos un juguete, recibimos a cambio una sonrisa. Creemos que esto tiene un gran valor. Si nosotros afectamos para bien esta generación que se está levantando, tendremos una sociedad totalmente diferente. Estamos combatiendo todos estos antivalores que vienen sobre las comunidades, sobre los barrios. Queremos que el personaje a imitar para los niños sea Jesucristo. Más de 5.000 personas fueron atendidas durante esta actividad, marcando sus vidas para bien y para siempre. Navidad Alegre 2016.